pour pimenter la journée, on a décidé de rencontrer un blogueur, même peut-être deux, qui sont en bas, qui nous attendent à l'accueil de l'hôtel. Donc on va les interviewer, voir à quoi ça ressemble la vie à Tenerife et leur poser plein de questions. José, Rafa. Yo soy Rafa. Encantado. Carlos. Alors on est au parc, à côté de l'hôtel, puisque c'est l'endroit le plus calme qu'on a trouvé pour ne pas avoir de bruit et bien entendre tout ce qui va se dire. Qui est non-blogueur? Out. Tu sors. Tu vis ici, en Canarias, en Tenerife. ¿Qué es? Bueno, yo creo que la calidad de vida en Tenerife, en Canarias en general, es muy buena. Las diferencias entre Canarias, Tenerife y Madrid, España. Aparte del clima. El clima, ahí sí, fue chulo. El clima es completamente diferente. Sí. Y yo creo que también el ritmo. El ritmo de el vida. Ritmo, sí. La velocidad. Aquí la gente de la península siempre nos dice que nosotros somos muy, muy... aplatanado. Sí, ellos usan una palabra que es aplatanado. ¿El carnaval? Ah, sí, sí. ¿Traje o...? Sí, sí, siempre. Sí, 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 siempre. Sí, siempre. Siempre que se puede, nosotros tenemos esa cultura, es muy fuerte. Sí. Y nos gusta mucho las fiestas, somos muy noveleros, ¿no? Que cualquier fiesta o cualquier cosa que nos digan, ah, pues venga, yo me apunto. Si pensamos en turistas en Tenerife, pensamos en ingleses y en alemanes. Exacto. Franceses. Yo me he encontrado, me han preguntado por la calle. Exacto. Cómo se van al sitio, pero nunca pensamos en que vienen franceses y yo creo que es una isla bastante, bastante bonita para la gente, para venir todo tipo de turismo, turismo rural, turismo ecológico, playa, sol. Exacto. Nieve, hay de todo, o sea que Tenerife es un continente en pequeñito. Bueno, eso, emplazarlos a que vengan a Tenerife, a que vean las bondades de Tenerife, que no solamente son clima y buenas playas, sino que también tenemos recursos naturales, cuestiones, pues, como hemos dicho, musicales, culturales, y que, bueno, aprovechen Tenerife también y a las islas menores, que se las tienen un poco olvidadas, que son El Hierro, La Gomera y La Palma, que son unas islas maravillosas también para visitar, y, bueno, eso, emplazarlos a que vengan con tiempo a Canarias, además. Muy bien, muy bien, muy bien, tío, muy bien. C'est un peu, bah forcément, c'est un peu les clichés de la France, hein. C'est la Tour Eiffel, Euro Disney, le vin, la Côte d'Azur, le fromage et le Tour de France. Génial.